Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Más Deporte, donde trataremos de llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que acontece en nuestro municipio y la región. En el Coliseo Rigoberto Urán se realiza el torneo femenino de fútbol de salón, donde 6 equipos del área rural y 4 del casco urbano hacen parte de esta competencia, incluyendo un equipo del corregimiento de La Guamala. El fútbol de salón es uno de los deportes más practicados por la comunidad urraeña, y las mujeres no son la excepción. Es por esto que en Urrao hace algunos años nació la idea de realizarles un torneo solo para ellas. Ese torneo surgió con el compañero, con el entrenador de fútbol de salón y fútbol sala anterior, y quien les habla fue una idea que teníamos en mente y queríamos promocionar el fútbol de salón femenino, y hace 6 años venimos trabajando con ello. Todos los domingos se desarrolla el torneo municipal de fútbol de salón femenino, evento que cuenta con la participación mayoritaria de equipos del área rural. El torneo ha tenido muy buena acogida. Durante los 6 años siempre hemos tenido 8 o 9 equipos, en el actual tenemos 9 equipos. Contamos con varios equipos veredales como el equipo de Pavón, el equipo de Guapantal, el equipo de La Loma y un equipo de un corregimiento de Betulia que se llama La Guamala, y más los de acá de la parte urbana, y son 9 equipos, y es un torneo largo porque es un torneo más o menos de 6 meses, y a ellas les encanta jugar, y esa es la idea, aprovechar los domingos para que ellas tengan el tiempo para jugar. Excelente en que nosotras solo la parte urbana no somos las que participamos. También es muy bueno porque también participa el campo. Hay varios equipos del campo como el Chuscal, Pavón, que son equipos pues que siempre han participado en este torneo, y cada día pues como que se van viendo más equipos del campo, La Loma, la alcaldesa. Entonces esa es la idea, que no solo juguemos la parte urbana sino también la rural. Un buen espacio deportivo que les brinda a las amantes de esta disciplina disfrutar de espacios sanos y agradables, además de aprovechar el tiempo libre y hacer nuevas amistades. Este tipo de torneos es importante para nosotros porque, a pesar de que estamos pues compitiendo, también nos estamos relacionando, que haya una convivencia para personas que ya hoy domingo pues no tienen pues que oficios que hacer. Ese es un espacio para recrearnos. Es importante porque igual nosotras pues, como ser mujeres que somos, también tenemos derecho de participar en torneos así. No solo los hombres tienen como ese derecho de hacer sus torneos y de participar pues en el deporte. De igual en nosotros hay muchos equipos de muy buen nivel, todos muy parejos, y esa es la idea, que cada día que nosotros vamos participando en el deporte subamos más de nivel. El torneo de micro de mujeres es muy importante porque eso nos desestresa, utilizamos nuestro tiempo libre en otras cosas como el deporte, salimos de la rutina y es para integrarnos. Los competidores son buenos, acá hay equipos muy buenos, también los que aquí vinimos a aprender, ¿cierto? Acá todos somos buenos porque no hay equipo malo, todos somos buenos y nos gusta mucho compartir. Bueno, todas las niñas que participan en el torneo tienen muy buenas capacidades, el nivel es muy competitivo y muchas de ellas llevan un proceso de muchos años en el entrenamiento, entonces se ha visto el resultado hasta el momento. Pues el equipo mío es de Pavón, cada año que hay el torneo siempre sacamos el equipo, las niñas se desplazan los días domingos a participar del torneo. Es muy motivante para ellas porque toda la semana trabajan en el campo y el domingo, que es el torneo, ellas vienen y se distraen y comparten con todas sus compañeras. Muy bien, excelente. Hemos visto los cambios, el cambio pues tanto en nosotras como en otros equipos. La idea es cada día mejorar más de físico, subir de nivel. Y estamos súper bien todas. No hay que decir, esta está menos que otra, porque igual todas estamos mucho mejor. Actividades como estas permiten un mejor fortalecimiento de los seleccionados, que les permitirán llegar con mejor nivel competitivo en los torneos regionales. Nosotros tenemos que trabajar y
implementar nuevos trabajos con las chicas y además promocionar el deporte del fútbol de salón para a la hora de competir contra los demás municipios tener de pronto una base y unos procesos que tienen que ir fortaleciendo mediante los torneos. La falta de actividad física destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio la guardan y la preservan. Es muy importante la actividad física, que todas las personas la podemos practicar, que es importante que participemos de todos los torneos que presenta el municipio, en todas las ramas deportivas. Entonces invito a todos los urraeños para que participen de todos estos torneos y hagan partícipes en cada una de las actividades. La administración municipal crea nuevos espacios de integración y diversión para sus empleados, a través de un campeonato que le permite conocer nuevos compañeros. De acuerdo con la norma de la Ley 50 de 1991, las empresas que tengan más de 50 trabajadores deberán dedicar 2 horas semanales para realizar integraciones. Es por esto que la Administración Municipal dio inicio al cumplimiento de esta con actividad deportiva. Si estamos en un proceso de integración, de desarrollo de habilidades y de salud mental en la alcaldía, a través de lo que hacemos con todos los empleados, ¿qué se busca? Que con estos torneos que hacemos de deporte haya integración entre todos los empleados, dando, digamos, cobijo o cubrimiento a la norma. Se buscó porque hemos venido en un proceso de capacitación fuerte en todo lo que tiene que ver con el MESI, entonces la capacitación casi que está surtida, buscamos espacios donde podamos integrarnos de otra manera. Digamos, la metodología que utilizamos, se utilizó la inscripción voluntaria de todos los funcionarios, alrededor de 70 funcionarios se inscribieron, luego se sortearon en 8 equipos, entonces nadie sabía con quién le iba a tocar. Entonces eso nos permite espacios donde se integran todas las áreas, no de manera voluntaria, sino por sorteo, y nos permite conocer más al otro y trabajar más con el otro, y de esa forma dirimir muchos aspectos que se dan en el trabajo del día a día. Aquí se da esa integración y se buscan nuevos compañeros de trabajo y nos conocemos con ellos. Para que sea mucho más interesante la competencia, cada uno de los equipos tiene su respectivo uniforme, además que se cambiaron algunas reglas de juego para así hacerlo más ameno a la hora de la diversión. Ah, sí, se hacen unas reglas especiales. Por ejemplo, en este micro que tenemos de fútbol, aquí hay la roja directa, digamos, no se le permite discusión al árbitro. Cualquier intención de agredir a un compañero en lo más mínimo, inmediatamente da la roja directa, porque lo que buscamos es integrarnos, respetarnos y hacer recreación. No, por el contrario, esa competencia de quién gana, sino es la posibilidad de estar juntos y disfrutar de eso, de estar juntos en una sana convivencia. La iniciativa es que cada uno, de manera creativa, minimizando gastos, nos pongamos un uniforme que nos identifique, nos coloquemos un nombre, ojalá bien creativo. Entonces ahí los canelos, ahí los pollos y las pollas. Sí, es todo ese tipo de cosas buscando de que haya diversión, de que haya entretenimiento en este proceso. Con disciplinas deportivas como el voleibol, baloncesto y fútbol, se busca el bienestar de todos los empleados, además de generar nuevos espacios de integración y oportunidades para demostrar sus habilidades. Bueno, vea, primero de todo es una jornada de integración. La estrategia pues, de la Oficina de Control Interno, el doctor Carlos Pérez, es de que todo el grupo institucional de la alcaldía se integre, tengamos esto como una actividad más dentro de las actividades que tenemos como una familia que somos. Bueno, pues inicialmente de pronto uno lo veía como con cierto temor, pensando como con qué se iba a encontrar y qué era lo que iba a ver, sobre todo en personas como uno que ya después de tanto tiempo pues volver a correr detrás de un balón o jugar baloncesto pues me parecía como tan dificultoso, pero no, la verdad es que el evento como tal ha sido un evento muy grande, ha sido la mejor forma de integrar todo el equipo de la administración. Aquí sí estamos conociendo compañeros, estamos haciendo amigos y estamos coordinando unos equipos que nos han ayudado a engrandecer como compañeros de trabajo. A ver, a mí me parece algo muy interesante porque la verdad antes de este torneo, de este chamonato que estamos jugando, yo no conocía a los compañeros de la alcaldía. Nos dedicábamos cada uno como a su labor. Entonces éramos como muy planos en la actividad, en el trabajo, entonces, pero ahora ya nos hemos integrado mucho con los compañeros de trabajo, ya nos conocemos los de las diferentes dependencias. Y es una integración muy buena porque no todo puede ser la dedicación al trabajo y además de esto fortalece el trabajo que realizamos en la atención al cliente porque aquí nos distraemos, liberamos pues como una cantidad de energías y cosas
y me parece una gran actividad. Esto para muchos es nuevo, porque nosotros simplemente contarlo y es como una anécdota. Uno juega esa actividad, esas disciplinas, es cuando está en el colegio, porque tocan la educación física. Y uno ya pasa a otros estudios o al trabajo y uno se va hablando como la actividad física. En particular, pues yo hago física es cuando estamos en el de danzas, que es lo fuerte mío. Pero para muchos es nuevo, para otros ya ellos juegan fútbol, juegan voleibol, baloncesto, han estado en selección. Hay gente que tiene un entrenamiento ya desde hace mucho tiempo y son buenos. Hay equipos duros, otros son fáciles. Y como ustedes ven, el grupo siempre se integra en mixto, hombres y mujeres. Hay equipos muy buenos y hay equipos que no muy buenos, pero como le digo, el interés no es ganar. El interés es participar, es disfrutar de la actividad de integración y todo, pero estamos muy bien, yo creo que los equipos están muy bien. Sí, sobre todo en nosotros ya los rodillones que de pronto corremos porque nos empujan, pero la verdad es que viéndole uno el ánimo a las demás personas, esa integración con jóvenes, adultos y adultos mayores como uno, me parece fascinante y más cuando lo estamos haciendo tras las reglas del deporte. Para la edad que uno tiene, créame que los veo muy grandes, pero de todas maneras, como se dice, de pronto la actividad, el querer jugar, el querer hacer, no está tanto en lo físico, sino en esas ganas que uno ponga desde adentro. Dar cumplimiento a esta norma es un beneficio para todas las empresas y sus empleados, ya que aparte de enseñar y evaluar sus capacidades, salen de la cotidianidad de su horario laboral. Cuento que todos los días mejora el cumplimiento de las personas, o sea, la disposición, las ganas. Hay un tema diferente a los conflictos internos para hablar, y es cómo nos fue, cómo nos integramos, qué nueva gente conocí, cómo le ayudo al otro. Los valores, aquí el trabajo en equipo, se empiezan a rescatar y a abundar más en esta familia de la Administración Municipal Urraño, dejando huella. Katherine Ibargüen, en el salto triple, después de varios años fue derrotada por la venezolana Yulimar Rojas, quien se quedó con el oro tras una valiosa victoria, dejándole la medalla de plata a la colombiana. La segunda medalla fue conseguida por el marchista Eider Arévalo, quien se colgó en su pecho la presea dorada, dándole a Colombia el segundo título mundial de la historia en esta disciplina. Durante este importante certamen deportivo, se despidió una de las leyendas del atletismo, el jamaiquino Usain Bolt, quien no pudo cerrar su carrera con broche de oro, ya que se interpusieron en su carrera final los norteamericanos. A pesar de esto, este personaje reconocido no solo por su velocidad, sino también por su carisma, permanecerá vigente como uno de los mejores atletas en los libros del atletismo. Vamos a unos cortos mensajes comerciales, ya regresamos con más aquí en Más Deporte.